El Palacio de Aranjuez es uno de los sitios reales más emblemáticos de la monarquía hispana desde que en 1523 se convirtiese en propiedad real bajo el reinado de Carlos I. Fue su hijo, Felipe II, quien lo nombró real sitio en 1560 y bajo su gobierno se acometieron importantes trabajos en los jardines, huertas y bosques. Fue también este rey quien encomendó a los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, que habían trabajado en el monumental monasterio-palacio de El Escorial, las obras para un nuevo palacio acorde a las necesidades de la corte. Sin embargo, tras la muerte del rey Prudente en 1598, Aranjuez no fue objeto de tanta atención hasta la llegada de los Borbones al trono, cuando Felipe V retomó los proyectos de los primeros Austrias. Sin embargo, en 1748, un incendio destruyó y dejó inservible prácticamente la totalidad del edificio. Tras el desastre, Fernando VI vio en Aranjuez la posibilidad de crear un nuevo conjunto palaciego acorde con el gusto de la época. Santiago Bonavía se encargó de proyectar el nuevo edificio de imponente fachada e interiores lujosamente decorados, de estilo barroco, así como de trazar la ciudad que rodeaba el palacio en torno a 12 calles. Años más tarde, bajo el reinado de Carlos III, el afamado arquitecto Sabatini se encargó de añadir las dos alas que rodean la plaza de armas y de construir la capilla real, en unas obras que duraron de 1770 a 1778. Para la decoración de la capilla, se llamó al pintor Francisco Bayeu, que había trabajado en los frescos del Palacio Real, Palacio del Pardo y Casita del Príncipe, y en la iglesia del Palacio de la Granja. Fue durante esta época cuando Aranjuez llegó a su máximo esplendor. El edificio no sufrió grandes obras ni modificaciones durante los siglos posteriores, sobreviviendo prácticamente intacto hasta nuestros días. En 2001, en reconocimiento a su valor e importancia histórica y artística, la UNESCO lo inscribió como Patrimonio de la Humanidad.